extraterrestres. Examinando as teorias físicas da relatividade, da teoria quântica dos campos ou dos universos paralelos, encontramos razões teóricas importantes para considerar a possibilidade de um dia podermos realizar viagens no tempo. O grande paradoxo é que, se viermos a desenvolver tal tecnologia no futuro, já teríamos sido visitados no presente por nós mesmos, assim que ativássemos essa suposta máquina. Para alguns cientistas, se não recebemos nenhuma visita do futuro, isso significa que a nossa raça, a humana, se extinguirá antes de atingir tal grau de evolução científica. Mas existe outra possibilidade, de que essas viagens no espaço-tempo já se teriam realizado e que já tínhamos sido visitados pelos nossos irmãos do futuro. Se assim foi, quando vieram? Existe uma relação entre essas possíveis viagens no tempo e o que hoje chamamos de extraterrestres? E o mais importante, terão eles deixado algum indício da sua viagem ao passado? I think the world is mature enough to accept the possibility that we are not what we think we are. Precisamente cuando encontramos lo imposible en la ciencia es cuando realmente podemos llegar a avanzar en ella. Es un reto, ¿no? Intentar explicar por qué hay determinados objetos que aparecen donde no deberían de estar. Cuando empiezan a aparecer las mismas piezas en otras partes del mundo, pues yo creo que ya deberían ser objeto de estudio. Todas esas cosas nos hacen pensar que tendríamos que revisar nuestra historia, que tal vez no fuimos los primeros con un desarrollo técnico en la Tierra, o que nuestras cronologías están absolutamente desfasadas. Es importante que la revisemos. La historia se va reescribiendo por sí sola con el paso del tiempo. You cannot cover such a truth. All parts. Hieróglifos do século IV a.C., onde se mostra o uso da eletricidade. Mapas que demonstram que o continente americano havia sido descoberto muito antes da chegada dos barcos espanhóis e portugueses. Grutas que foram habitadas há 150 mil anos, mas que possuem uma complexa rede de túneis. Ou antigos alfabetos que situariam o nascimento da escrita na Península Ibérica. São alguns dos chamados Oparts, objetos fora do tempo e do espaço. Objetos que não pertencem ao local nem à época em que foram encontrados. São objetos, tecnologicamente falando, que han sido encontrados em lugares pertencentes a um período da história onde não deveriam de estar, porque não havia a tecnologia naquele tempo como para desarrollar estos objetos. Lo curioso es cuando esos objetos no se resumen a uno, ni a dos, ni a tres, sino que estamos hablando de bastantes que son siendo encontrados. Se alejan un poco de lo que son los límites de los paradigmas históricos aceptados por nosotros, por los ámbitos académicos. Son objetos que aparecen en contextos espaciales o temporales extraños, alejados de los paradigmas históricos conocidos, o que demuestran algún tipo de tecnología más avanzada de lo normal para su tiempo y su espacio. Y constituyen un reto para la ciencia que los discrimina, porque no tiene cómo catalogarlos, pero también para los propios especialistas, porque nos lleva a preguntarnos muchas veces si en un pasado remoto hubo una tecnología más avanzada que la actual, y si eso fue así, ¿quién la puso encima de la Tierra? Por lo tanto, no se entronca directamente con las tesis de los antiguos astronautas, con las tesis extraterrestres. Cuando tú vas a lugares como Tiahuanaco y te plantas delante del monolito Bennett o del monolito Ponce, 7 metros de altura, es algo extraordinario, ¿no? Porque la sensación que te da al contemplar estas figuras es que no estás viendo a alguien del pasado. La sensación que te da es que estás viendo a alguien del futuro. Y eso se representó hace más de 4.000 años. No início da década de 1970, na mina de carvão de Ottosdal, na África do Sul, trabalhou-se sobre um estrato de 2,8 milhões de anos. Os mineiros, todos eles locais, encontraram umas estranhas bolinhas metálicas. A rocha de onde provêm corresponde a uma era em que supostamente não existia nenhum tipo de vida inteligente. Los orígenes del hombre se remontan a
más o menos a unos 40.000, 50.000, 100.000 años. Estamos hablando de una cantidad de tiempo lo suficientemente importante como para desestimar cualquier tipo de intervención humana en su proceso de creación. Me parece delirante la cronología, porque es que la cronología que tienen no existía ni el primer continente conocido por nosotros, que es de hace 1.100 millones de años, me parece. Y esto está datado en estratos geológicos anteriores, incluso de 2.800 millones de años. As esferas são pequenas, com apenas 2 centímetros de diâmetro, e têm três linhas perfeitas gravadas na sua superfície. Estão completamente pulidas, algumas delas têm umas linhas paralelas, três linhas paralelas, e quizá o curioso seja que parecem produto terminado. O problema é quem estava manufaturando produtos hace 3 millones de años. No son naturales. La naturaleza hace formas muy caprichosas, pero aquellos surcos así, para mí esos surcos no son naturales, son hechos por alguien. Michael Cremo y Richard Thompson, que as analizaron en laboratorio, chegaron a la conclusión de que no podían ser de origen natural. O seu exterior era formado por una liga de aço y níquel impossível de encontrar na natureza. Eram linhas extremamente perfeitas e o seu interior parecia estar oco. En el momento en que hicieron un análisis por rayos X, empezaron a encontrar con que el núcleo de las esferas tenía peso negativo o densidad negativa. Así que eso es antimateria. Algunas de las esferas seccionadas albergaban en su núcleo un material esponjoso desconocido que, al entrar en contacto con el oxígeno, se desvanecía rápidamente. Mas que también tiene una risquinha en su ecuador. E que tem um buraco. Será que estas também foram as sementes da vida aqui no planeta Terra? Será que são sementes da vida? Porque são transportadores das sementes da vida para o nosso planeta. Né? Porque foram encontradas algumas moléculas orgânicas lá dentro e, portanto, aquilo poderia ser uma explicação da teoria da panspermia. Né? Portanto, aquilo poderia ser, há tantos milhões de anos atrás, ter sido cá depositado para dar origem às diversas formas, à biodiversidade que nós conhecemos hoje em dia no planeta. O Instituto Espacial da Califórnia, depois de várias análises, declarou: o equilíbrio é tão perfeito que excede as nossas atuais tecnologias de medição. Enquanto isso, os estudos da NASA concluíram que o único modo de criar um objeto semelhante, caso existisse tecnologia para tal, seria abaixo de gravidade zero. Apesar dos dados obtidos, as esferas da África do Sul nunca foram consideradas como objeto de estudo pela ciência mais clássica e ortodoxa. Para esta classe, trata-se de um simples capricho da natureza. Curiosamente, sendo esse o caso, estaríamos perante o primeiro caso em que a comunidade científica afirma que a natureza gerou formas perfeitas. Todos os grandes descobrimentos de la humanidad parecem ter algum tipo de relação com quienes nos visitam. Sin ir más lejos, parecen intervenir en el descubrimiento de la Hispaniola, en el descubrimiento de América, porque cuando Colón, la noche antes de ese 12 de octubre de 1492, está surcando las aguas, refleja en su libro de bitácora que unas extrañas luces están por encima de las velas de su embarcación. ¿Qué podían ser sino objetos no identificados? Si tú te vas al archivo de Indias, tienes muchas crónicas, especialmente las más interesantes son las de Pedro Cieza de León, que fue el que acompañó a Pizarro durante toda la conquista. Y ahí tienes historias rayanas con lo ufológico, o por lo menos que a día de hoy, en nuestro siglo XXI, seguramente más de uno interpretaría con la aparición de un objeto luminoso en los cielos, ¿no? Por ejemplo, cuando Pedro Cieza de León es el primero que describe en el desierto de Nazca, hay unas extrañas líneas que los nativos van allí para venerar, para adorar. Pero lo que es curioso es cuando Pedro Cieza de León se sube a una de las lomas donde mejor se ve alguna de las figuras y asegura que los nativos y él empiezan a observar una serie de soles que se mueven en los cielos. Es decir, hay algo en el cielo que no es un solo sol, sino que hay más que se están moviendo y que parecen estar jugando alrededor de ese enigma tan maravilloso y tan descomunal como son las líneas de Nazca. Y esto está escrito en las crónicas de Indias, ¿no? Por lo tanto, parto de la idea de que en aquel momento, más que alucinaciones, pues algo deberían de estar viendo. Y ese algo, como decía Cieza de León, eran soles que se movían en el cielo. Se
se estas luzes e objetos não identificados acompanharam realmente os descobridores portugueses e espanhóis do século XVI. Também poderiam estar relacionadas com alguns desses artefactos fora do espaço e do tempo que tanto intrigam os historiadores. É o caso do mapa de Pires Reis. 9 anos depois do descobrimento da América, um corsário chamado Kemal Reis capturou 7 navios junto à costa espanhola. Alguns dos homens que acompanharam Cristóvão Colombo encontravam-se entre os prisioneiros que foram interrogados pelo pirata que pediu ao seu sobrinho, o almirante Pires Reis, para elaborar um mapa do mundo conhecido como base no relato dos espanhóis capturados. O resultado foi um mapa pintado em couro de gazela com todo o tipo de detalhes, desenhos e anotações, onde afirma ter ido buscar a informação a 24 mapas diferentes. Um deles pertencente a Cristóvão Colombo, alguns da era ptolomaica e outros provenientes do que ele chamou de antigos reis do mar. Pires Reis afirma que suas fuentes são muito anteriores. E isso nos estaría dando unos datos que, por supuesto, romperían completamente, ¿no?, con la ortodoxia, ya no sobre los chinos o los polinesios, que sí que ya llegaron por lo menos 500 años antes que Cristóbal Colón, pero datos mucho más antiguos todavía. Pero llama mucho la atención algunos detalles que ya no existían en aquel entonces o que no se habían descubierto, ¿no?, como es el tema de la Antártida, ¿no?, que hace la Antártida allí, ¿no?, en un mapa confeccionado encima de cuero de gacela, ¿no? O se ven, lo más importante a veces, quizás incluso son los dibujos de animales. Allí, por ejemplo, se aprecian llamas encima de los Andes y todavía no se había llegado a aquella zona. ¿Cómo es posible que ya apareciera identificado como tal? As Ilhas Malvinas, a foz do rio Amazonas ou o leito de alguns dos rios do interior do continente africano são alguns dos territórios que não deveriam aparecer num mapa de inícios do século XVI. Encontramos-nos uma vez mais perante uma peça que desafia alguns dos princípios mais sólidos da história convencional. Não só o mapa de Pires Reis, sino muitos outros mapas anteriores mostram as costas americanas e, sin embargo, a ciência, os historiadores, siguen dizendo que América foi descoberta em 1492. Naturalmente, esses mapas anteriores han sido validados por esos mismos científicos. ¿No es un contrasentido que sigamos diciendo que Colón fue el descubridor de América? En mi opinión, fue el que mejor marketing tuvo. América no es un continente que se haya descubierto en el año 1492. Es un continente que se reencontró en 1492. Pero es que si te remontas en el tiempo, tienes vestigios mucho más antiguos, vestigios de hace 10, 12.000 años, ¿no? Es decir, es que hay arte rupestre donde están representados una serie de elementos que aparentemente o te los han traído de fuera, o si no es imposible que el que pintó estos elementos tuviera un conocimiento previo de lo que se estaba haciendo en otros continentes. Entonces a mí me gusta hablar, por ejemplo, de Eratóstenes, que en el año 300 antes de nuestra era, gracias a conocimientos que en aquel entonces ya existían en la desaparecida Biblioteca de Alejandría, pues pudo conocer que la Tierra era completamente redonda. Y sin embargo aquello, como se sabe, lo perdimos con el paso del tiempo. Fue primero Agustín de Hipona el que empezó a decir que la Tierra no podía ser redonda, porque si así fuera la gente que estuviera abajo se caería. Foram muitos os tesouros arqueológicos que, uma vez descoberto ou redescoberto o Novo Mundo, passaram despercebidos para os navegantes portugueses e espanhóis do século XVI. Alguns, como as chamadas Pedras de Ica, mantiveram os seus segredos ocultos até aos nossos dias. Como se estes ou partes tivessem a estranha mania de dinamitar todas as cronologias da história do ser humano. Como se existissem com a clara intenção de nos fazerem duvidar. Quizá outro de los oparts mais interessantes da história venga de las piedras de Ica. Estos son unas piedras, unos cantos rodados que están marcados, que están pulidos, perfectamente pulidos, y que tienen unos extraños dibujos en su interior. Esas piedras están mostrando diferentes estados del desarrollo de diferentes dinosaurios. Están exponiendo conocimientos muy exhaustivos sobre operaciones prácticamente a corazón abierto. Grandes dinosaurios que están siendo cazados por los hombres de aquella época. Triceratops o plesiosaurios en esas piedras. Entonces, ¿cómo conocían la existencia de esos monstruos si es que no los habían visto en algún momento, ¿no?
están mostrando a una auténtica batalla entre seres humanos y dinosaurios, algo que es imposible de pensar para la ciencia actual. La historia que se cuenta en esas piedras de Ica es prácticamente ciencia ficción. Foram descobertas no Peru em 1966 pelo Dr. Cabrera, homem de ciências, que rapidamente percebeu que as cenas que continham não podiam ter sido descritas por uma cultura anterior aos descobrimentos. A maior coleção dessas pedras, mais de 300, encontra-se atualmente em Barcelona. Transfusões de sangue, transplante de órgãos, lentes e até telescópios. Para o Dr. Cabrera, havia apenas duas opções. Ou uma civilização antiga possuía uma tecnologia capaz de romper com todas as cronologias oficiais da nossa evolução, ou alguém proveniente das estrelas e de um mundo infinitamente mais desenvolvido que o nosso lhes transmitiu estes conhecimentos há milhares de anos. Uma das pedras mostra que de uma mulher embarazada, de la sangre de uma mulher embarazada, vai uma espécie de sonda y que está comunicada con una persona a la que le están haciendo una extracción de corazón. Cuando se descubrieron esas piedras, no se sabía que la sangre de las embarazadas podría mejorar y evitar el tema del rechazo a órganos nuevos. Eso no se sabía cuando se estaban extrayendo esas piedras. Y en esas piedras, encontradas en estratos que tienen millones y millones de años, aparece perfectamente descrita. Si tenemos que barajar la posibilidad de que hace miles de años alguien hacía trasplantes de órganos, y no solo eso, además el paciente no se le moría, estamos hablando de alguien con una tecnología excesivamente avanzada. ¿Quién puede ser? Sinceramente, a mí, salvo los dioses, no se me ocurre nadie más. No início do século XX, descobriu-se o mecanismo de Anticitra, um dos poucos ou partes reconhecidos e validados pela comunidade científica internacional. Uma calculadora mecânica de bronze coberta de símbolos e inscrições em grego antigo, desenhada para calcular com total precisão os movimentos do Sol, da Lua e de outros corpos celestes, como Mercúrio e Vênus. Podia prever os eclipses e mostrar as órbitas de planetas desconhecidos na era em que foi datado. O artefacto foi resgatado das profundezas do mar, entre os restos de uma embarcação grega do ano 150 a.C. Como é possível que um mecanismo com um sistema de transmissão apareça na época dos griegos? Se supõe que são as cadenas de transmissão que aparecem durante a Revolução Industrial, hacia o século XVIII aproximadamente. E ao conformar as peças, ao unirlas como se fosse um puzzle que nos venia, ni mais ni menos que de 2000 anos atrás, se deram conta de que aquilo era o mais parecido a um reloj astronómico. Com o qual é impossível, porque algo parecido não aparece hasta plena Edad Media, es decir, uns 1100 anos mais tarde, quando empiezan a aparecer os primeiros relojes mecânicos. ¿No? A pieza, essa em particular, presenta elementos do século XVI. Quando se ha puesto em marcha, con máquinas hechas a imagen y semejanza del mecanismo de Antiquitera, pues se ha visto que con ese mecanismo se pueden seguir los movimientos de planetas desconocidos hasta el siglo XVI. Entonces, por eso es un OPERC, porque aparece en un contexto del siglo II a.C., una máquina en la que se puede observar los movimientos de planetas desconocidos entonces. Lo que denotaba este hallazgo es que había servido, pues por ejemplo, para calcular los eclipses, los movimientos de los planetas, los movimientos de Sol, de la Luna, fenómenos astronómicos como solsticios, como equinoccios, en un tiempo en el que en teoría ese objeto no tenía que existir. ¿Qué hacía una máquina de revolución industrial en un barco anterior a nuestra era? Tudo parece indicar que os nossos antepassados possuíam um grau de conhecimento muito mais elevado do que imaginávamos. E assim sendo, quem pôs nas suas mãos conhecimentos do futuro? Para alguns, poderão ter sido instruídos por uma inteligência extraterrestre. Para outros, deveríamos considerar a possibilidade real de quem em breve realizará viagens no tempo. E para a maioria, encontramos-nos perante muitas perguntas que simplesmente não têm explicação. 10 seconds and counting. Oxidizer tanks from the second and third stages now have pressurized. T-minus 1 minute, 35 seconds. The third stage completely pressurized. T-minus.
When the moon landing came, I happened to be in Spain when there was the moon landing in 69. I think all of us felt, well, what if they find something on the moon? It doesn't need to be a flying saucer or all they needed to find was a scratch that was artificial. Just a mark. It is artificial. It shouldn't be there. And that would completely change what we know about us and the universe. Completely change. A ideia de encontrarmos uma destas fendas, não só sobre uma pedra terrestre, mas sobre alguns dos corpos celestes que a pouco e pouco nos vamos aproximando, é suficientemente inquietante para levar a Assembleia Geral das Nações Unidas a debatê-la. Em 1992, o professor Richard Hawkland expôs à Assembleia todos os dados conhecidos até ao momento sobre os restos arqueológicos-chave detectados por algumas das nossas sondas espaciais. Hawkland foi companheiro universitário do famoso astrofísico Carl Sagan. Trabalhou como consultor da NASA e da cadeia televisiva CBS, acompanhando todas as grandes missões espaciais, como a Mariner, a Voyager ou a Pioneer. Mas foi a missão Viking que fotografou sobre Marte uma série de formações rochosas muito semelhantes ao rosto humano e o que pareciam ser as ruínas de uma antiga civilização, junto a uma gigantesca pirâmide, o que levou Hawkland a especializar-se nesta nova modalidade da arqueologia. E no seguimento daquilo que ele encontrou em Marte, de uma possível civilização avançada há alguns milhões de anos atrás, que poderão ter ligação com nós humanos, se calhar, segundo ele, poderiam ser mesmo humanos, que essa civilização tenha deixado marcas noutros pontos do Sistema Solar. Achou interessante o facto de a NASA e a ESA terem se debruçado sobre o estudo de um determinado asteroide ao largo de Marte, o asteroide Hines, que tem uma forma semelhante a um diamante e que, enfim, por todas as características, pelo facto de também parecer ser oco, pelo facto de a ressonância mostrar que até se calhar podia ter ali uns corredores pelo meio, que, enfim, a fisionomia daquele objeto poderia estar a supor que seria artificial. E porquê é que este interesse tão grande em estudar de diferentes formas, de diferentes pontos, este pequeno asteroide? Pondo a hipótese de que poderia ser artificial, que pudesse ter sido uma estação espacial que estivesse ali como uma ruína ambulante ainda nos tempos de hoje, já muito destruída, com muito pó e tal, mas ainda à deriva, em órbita, à espera que alguém a encontre. E se calhar a NASA já os encontrou. Nós somos uma partícula apenas no universo, assim que seria muito antropocentrista, não? Ou antropocêntrico pensar que não há nada mais allá. De momento não há provas contundentes de estruturas, sim de vida em outros planetas, mas não me estranharia nada, porque eu estou convencida de que não estamos solos no universo. Seguindo nessa ótica, foi tentando investigar em outras partes do Sistema Solar que mais poderia parecer artificial. E deu de caras com Iapetus. Iapetus, que é uma lua de Saturno, tem ali uma coluna no seu equador que dá a ideia que duas calotes se juntaram. Visto na perspectiva, nota-se que a Lua não é totalmente redonda. Tem arestas. Como é que um satélite natural tem arestas? Por outro lado, tem uma série de outras pequenas semelhanças a uma estrutura que está a ceder. Ele conseguiu, foi buscar pequenos exemplos de estruturas hexagonais para dar a entender que aquilo poderia ser de facto artificial, ser montado por dentro com diferentes hexágonos e ser toda uma estrutura que tem andado a ceder ao longo dos milhares e milhares e milhares de anos. E é engraçado, tem uma parecença com a chamada Estrela da Morte de George Lucas, do filme Star Wars. Mesmo muito semelhante. E ele questiona o que é que George Lucas sabia que nós não sabemos. Ele levanta várias hipóteses. Aquilo poderia ser, de facto, uma base científica. Poderia, inclusive, até ser um hotel.
Aliás, o artigo dele chama-se Moon with a View, uma lua com uma vista, portanto, um lugar único no sistema solar com uma vista para o grande planeta de Saturno. Onde está escrito quem somos? Ou melhor, onde está escrito quem fomos? É possível que ainda não tenhamos encontrado a verdadeira peça arqueológica, mas dá a sensação de que quanto mais escavamos e remexemos o nosso passado, mais perguntas desenterramos. Está admitido que o nascimento da escritura está em torno ao 3500 a.C. em la região de Mesopotamia. Pero sin embargo, algunos hallazgos inquietantes hacen preguntarnos y cuestionarnos si esa datación es fidedigna. Porque, por ejemplo, en Francia, como en Portugal, hemos encontrado alfabetos que parecen aludir a que el inicio de la escritura habría entrado por la península ibérica. En Albaum, a finales del siglo XIX, por allá por 1895 y hasta 1903, se encontraron en las inmediaciones de dólmenes algunas piedras zoomorfas y antropomorfas que presentaban unos grabados parecidos a los de los signos iberotartésicos. Con figuras antropomórficas, zoomórficas, pintando animais, pessoas, mas também, e sobretudo o que mais interessa, de facto um conjunto de inscrições muito próximas de um alfabeto. Por el contexto en el que fueron encontrados, porque esto sí que fue encontrado en un contexto arqueológico, y parecían tener casi 6.000 años, o sea, las dataron en el 4.000 a.C. Esto, pues claro que rompería con el típico paradigma de que la escritura nació en Mesopotamia. Podría haber nacido en la península ibérica. Unos años más tarde, en los años 20, creo que fue en 1924, se encontraron los famosos signos de Glossel, cerca de Vichy, en Francia, que también se parecían, curiosamente, a estos signos iberotartésicos y a los signos de Albaum. Y, increíblemente, Glossel dio fechas de hasta 17.000 años. A mí me parece curioso constatar cómo Albao, al extremo de una línea imaginaria, hasta Glossel está situado en Francia, pero en los Pirineos, es el punto de partida y de final de una línea que tiene dos relaciones claras, una con los megalíticos. En toda esa línea vamos a encontrar dólmenes y menires como si fueran mojones que van marcando una ruta específica. Una ruta, y es curioso, que tiene que ver con los objetos volantes no identificados. Un investigador galo, Aimé Michel, constató cómo todos los avistamientos que se producían en un solo día en la década de los 60 parecían estar describiendo líneas rectas sobre los mapas. La más importante de todas ellas tenía su inicio en Vichy, en Francia, donde se descubrió el alfabeto de Glossel, y terminaba en Portugal, en Albao. Uno de los oparts más interesantes es un tornillo que encontraron en una región de Rusia. Encontraron unas piedras que tenían 300 millones de años. De repente apareció un extraño fósil de lo que parecería ser un tornillo. Claro, ¿quién estaba hace 300 millones de años manufacturando un tornillo de tales características? Ese tornillo tenía 2 centímetros de dimensiones. Três séculos antes de Cristo, o filósofo grego Arquitas de Tarento inventou o parafuso. E por mais insignificante que nos possa parecer hoje, foi graças a ele que nos convertemos numa espécie tecnologicamente inigualável. Tudo o que inventamos precisa de algum tipo de parafuso para se manter em pé. A peça encontrada na Rússia terá sido construída há 300 milhões de anos. O ser humano só povoaria a Terra 250 milhões de anos mais tarde. É simplesmente impossível. Nenhum destes objetos deveria estar onde foi encontrado. Viagens no tempo? Civilizações perdidas há milhões de anos? Ou vestígios de algum tipo de visita proveniente de outro planeta semelhante ao nosso?
Estamos perante um novo elo perdido ou simplesmente do parafuso que nos falta? Se tu coges um metro, por exemplo, com medida, e pones aqui, al princípio del metro, 200 mil anos, 200 mil que é nada, e pones aqui o ano 2013, que estamos, hemos tenido em nossa história, creo, no sé si son 17 o 19 civilizaciones, fenicias, faraónicas, romanas, griegas, españolas, etcétera, etcétera. En los últimos 5.000 años, a esta escala de un metro, 200.000, y nosotros, las 17 o 19 civilizaciones que conocemos entran en 3 milímetros. 3 milímetros entran 17 o 19 civilizaciones. No início do século passado, generalizou-se a crença de que o ser humano já tinha inventado tudo o que se podia inventar. Ainda que não existissem os relógios digitais resistentes à água, nem os computadores pessoais, nem a esfregona. Einstein ainda não tinha desenvolvido a teoria da relatividade, não existia a máquina de cozer e o microchip e o laser não faziam parte da ficção científica. Como reagiria uma pessoa em 1903 se encontrasse um elevador, uns binóculos ou uns auriculares? Seguramente do mesmo modo que nós hoje reagimos diante de uma série de objetos que não sabemos catalogar. Os ou partes não põem apenas em xeque a ciência mais convencional, mas também toda a lógica do nosso avançado século XXI. Isto é um telefone móvel que minha hija chama isso um dinossauro. Pero en fin, es un teléfono móvil. Si yo cojo este teléfono móvil y lo voy atrás en el tiempo, no mucho, a 70 años, y tengo una mesa de cuatro genios, von Braun, Oppenheimer, Fermi, Einstein, y le pongo eso en la mesa. Y lo miran, le digo, ¿qué es? Son genios, cuidado. No saben. Desde siempre. Creo que el ser humano ha tenido miedo a lo desconocido, ha tenido temor a los cambios, a la evolución de sus creencias. Por lo tanto, yo creo que no es nada raro que ante la aparición de un Oppart sientan este miedo, porque esto podría traspasar los límites de los paradigmas históricos que eran aceptados hasta entonces. If we do find an artifact that may prove, who knows? That there's been some extraterrestrial visitation, and the big question is how and who will deal with it. Entonces, es incómodo para la ciencia, pero es incómodo también para los especialistas más heterodoxos. ¿Y dónde radica precisamente su esplendor? Pues en que revela un nivel de tecnología impropio para la época en la que fueron encontrados. People don't like to change, you know, they say, okay, the mortuary temples, and that's it, and let's leave it at that. Well, no, we can't, because we need to understand what we're doing on this planet. We need to understand why we're here, where we came from, why we're so different from all other nature. And if it leads us to something else, if it leads us to some other connection, why not? Why not? We may have connections with the cosmos. Em 1995, uma equipa russa fez uma surpreendente descoberta. Uma enorme laje de pedra que parece mostrar um mapa tridimensional dos Montes Urais. Um professor chamado Chuprov ha ouvido falar de unas estelas que muestran mapas de la antigüedad. Es una estela de un metro y medio aproximadamente, la trasladan directamente de ese lugar a la universidad, la empiezan a analizar y descubren que aquello tiene tres capas geológicas totalmente distintas y que lo que están viendo en realidad es un mapa, pero un mapa tridimensional, un mapa donde se muestran las montañas, los ríos, se muestra la zona en la que se encuentran ellos en todo momento. Acaba descubriendo que tiene unos 3.000 años de antigüedad. Los norteamericanos, que fueron los siguientes que analizaron el mapa del creador, dijeron que para poder
confeccionar ese mapa, los que lo hicieron deberían haberlo visto desde el cielo. No lo sé, esto es como Nazca, ¿no? ¿Realmente se necesita llegar hasta el cielo para realizar una serie de figuras en el suelo? ¿Quién sabe, no? Un U-part es un objeto que se encuentra fuera de lugar o incluso fuera de su tiempo. Por ejemplo, en el siglo XIX los periódicos estaban repletos de casos de cadenas de oro o de monedas u otros objetos, incluso una campana que supuestamente habían encontrado en una mina de carbón. Por lo tanto, tendría millones de años de edad. Se publicó un libro que se llamaba Forbidden Archaeology, donde se recogen casos de U-parts, no solo de objetos artificiales que muestran algún tipo de inteligencia avanzada, sino también de herramientas prehistóricas encontradas en estratos en la Tierra donde no deberían estar. Este libro es muy interesante porque muestra la posibilidad de que las civilizaciones empezaron muchos años o quizás un millón de años antes de la aparición del hombre en la Tierra, según las teorías oficiales. Um dos casos reconhecidos no livro da Arqueologia Proibida é de uma pequena lente de vidro desenterrada por arqueólogos no Egito. Se han hecho estudios microscópicos de esta lente y presentaba en sus extremos restos de metal, como si la pieza hubiera estado engarzada en algún tipo de montura metálica para algún tipo de instrumento de observación de los cuerpos celestes, por ejemplo. Bueno, es bien sabido que ya los antiguos pues estaban muy interesados en la observación astronómica. Prácticamente casi todos los aspectos de su vida se regían en torno a estos conocimientos. A mí no me extrañaría nada que hubieran creado algún tipo de mecanismo para una mejor observación del cosmos. El problema es que parece ser que para conseguir este material se necesitaba un punto de fusión que en el momento no se podía conseguir. O ponto de fusão necessário para criar uma destas lentes só poderia obter-se com a ajuda da eletricidade. Mas, como sabemos, os egípcios não conheciam a eletricidade. En 1931, Wilhelm König encuentra en unas excavaciones unas extrañas vasijas con unos hierros en su interior. Lo primero que observas es que es una vasija que contiene hierro y cobre. El año 2000 se empezaron a hacer pruebas y se dieron cuenta de que se trataba de una pila antigua. Esa vasija contiene los elementos indispensables para generar electricidad de poco voltaje. Nos da un voltaje ínfimo, un voltaje muy pequeño. Lo que pasa es que ese tipo de pilas, si las unes en serie, el voltaje ya evidentemente se acentúa, es decir, vamos sumando. Para muchos es considerado la primera pila eléctrica de la historia. Se supone que fue Volta, en el año 1800, el primero que nos mostró una pila moderna, ¿no? Te muestran que los conocimientos de la electricidad ya existían en aquel entonces, ¿no? O joyas como puedan las joyas de Tutankamón y otros faraones, donde se observa galvanización, la mezcla del oro con la plata, y que eso es imposible, salvo que se conozca la electricidad. Throwing a wild conclusion to this. Suppose we do know that the Earth has been visited by extraterrestrials. Well, will the sky fall on our head? No. We will try and find out more who they were, and for me it's an excellent thing. We're not alone. Descobertas arqueológicas provenientes do passado que só poderiam ser construídas no futuro. Mapas, textos, artefactos estranhos que nos falam de peças impossíveis de encaixar nos livros de história. Encontrar-nos-emos perante as possíveis evidências de que a nossa tecnologia nos fará viajar no tempo? Terá alguém entre nós povoado este mesmo planeta? Ou, simplesmente, passaram por aqui de visita?